Juan Carlos, gracias por estar en el programa. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Ay, a ver, ¿cómo te presento? ¿Te hiciste famoso por estos días o por estas semanas o por estos meses como el profe, el profesor youtuber, el profesor de, de filosofía en redes sí. sociales? Si es que la fama en sí misma significa algo, podríamos decir que sí. Eh, te hiciste conocido. Claro, que sería quizás una, una forma mejor, ¿no? Sí, eh, en realidad ocurrió que hace ya seis meses que a través de, de un canal de YouTube explico filosofía y en estos últimos días, probablemente por el auge de Instagram, que es una red social radicalmente distinta a YouTube, eh, una persona que me seguía en Instagram eh, trabajaba en el Litoral y bueno, me realizaron esa entrevista que generosamente ocupó varias páginas. Y eso me abrió muchas posibilidades a que medios como el tuyo y otros medios más eh, me pregunten acerca de esta técnica que se me ocurrió para poder enseñar filosofía a estos nuevos chicos que desde 2014 no bajan, no levantan la mirada del celular en el aula y que se hace muy difícil también eh, guardar ese celular, ¿no? ¿Te molesta que te digan el profe youtuber? Me molesta porque me siento viejo, no porque sé algo malo en sí mismo. No, que... Tiene 35 años. Sí, te pero los viejo. youtubers, la mayoría sí. de los youtubers tienen 20 años, ¿no? Sí. como mucho 25. Lo que pasa es que no hay otro nombre tampoco para la persona que explique algo por YouTube. Eh, una persona que, que, por ejemplo, yo no sabía cambiar un enchufe y aprendí a cambiar un sí. enchufe por un video, el que me lo explicó es un, un youtuber. Entonces, eh, pasa que. A través de YouTube yo encontré una plataforma donde poder subir videos de bastante buena calidad, con una, eh, no por, por, por la, la calidad digo del, del video en sí mismo, sino eh, la definición en alta definición, con una edición que a mí me, me gustaba mucho hacer con Adobe Premiere, que es un programa que si se quiere es de los más reconocidos. Y de repente yo realmente lo hacía para, para mis alumnos, para que ellos tengan un apoyo fuera de la clase. Y cuando me quiero acordar, eh, se están enojando en España porque opino de la serie Merlí o alguien me felicita de México. Y son cosas que Internet por ahí. Sí, sí, eh, uno, uno no tiene conciencia no, de lo que está no. haciendo. Es o, como o, que sí. felizmente se me fue de las manos. Y hoy me encuentro que el 90% de los mensajes que respondo o la, la mayoría de los comentarios no tienen nada que ver con la clase ya, sino con divulgar filosofía. Escúchame, eh, das, ¿das clase de manera tradicional en un aula, sí, en una escuela? Sí, ¿En qué sí. escuelas? Doy en cinco escuelas. Doy clases en la 8 de marzo, que queda en el barrio de las Lomas. Doy en el colegio Covadonga, que es donde se me ocurrió la idea en una plenaria. Doy en ICOP, acá en Inmaculada. Eh, en Zapata Goyán y eh, en Santo Tomé, en un EMPA, en EMPA Nativas del Salado. En todos los casos das filosofía. No, en Zapata no. Goyán doy sociología y en el EMPA doy, doy psicología, ya que en los EMPAs filosofía es el primer cuatrimestre es psicología y el segundo vale. cuatrimestre es filosofía. Eh, en los demás sí doy filosofía. ¿Los chicos se aburren en el aula? Eh, esto ocurrió desde siempre. O sea, que un chico se aburra en el aula es algo que para mí la pedagogía no lo va a solucionar y no tiene por qué preocuparse demasiado. Lo que sí tiene que hacer la pedagogía es evitar que ese aburrimiento impida el acto del aprendizaje. Es decir, eh, si nos vamos a preocupar por el aburrimiento de los chicos, ya Sarmiento no pudo solucionar eso cuando empezó con la escuela. Yo creo que lo que tiene que hacer hoy por hoy la, la, eh, la escuela es preocuparse por darse cuenta que el aula es del siglo XIX y que los profesores estamos enseñándole... A un alumno que es del siglo XXI y que nació en el siglo XXI. Porque nosotros, o sea, yo estoy hablando de esta generación de profesores, conocimos el, el, el sobre, o sea, la carta de sobre, ¿no? Escrita a mano y la televisión que cortaba a las 12 de la noche. Y hoy nos encontramos con un alumno que no, que, tiene, que nació con un celular en la mano. Entonces, esto sí es una preocupación, no el aburrimiento, sino esta situación en la cual este alumno sabe que lo que le van a enseñar en las redes sociales y en YouTube es quizás superior. A lo que les puedas enseñar vos. Eh, pero, 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 vos llegas a, a, a una de las escuelas, a una de tus, sí. de tus aulas, de tus cursos. Abres la puerta y ¿qué haces? ¿Te sentás en el escritorio y empezás a hablar de filosofía? Eh, Te voy a sacar del YouTube y de las redes sociales. ¿Cómo haces en el día a día? Yo, personalmente, sí. a mí me gusta mucho el contacto. Eh, creo que la educación es un acto afectivo. O sea, vos tenés que tener empatía sí o sí. Si no, no es, no es recomendable dedicarse a la, a la docencia. Pero, realmente, lo primero que hago es entrar en algún tipo de diálogo, lo que se llama punto de contacto. Si hay mate, que en la mayoría de las escuelas se, per, se, se, se permite el mate, busco la forma de hablar del mate. O sea, a ver, ¿quién me va a cebar? ¿quién me va a dar? O sea, no puede ser que yo siempre traiga la yerba, cosas pavadas, ¿no? Y cuando empieza a crearse un ambiente, bueno, busco el silencio, busco que abandonen los celulares, porque es parte del ceremonial ya. Bueno, vamos guardando los celulares, y arranco con el tema. Yo personalmente... Creo que la filosofía se tiene que dar por tema al milenial, a este muchacho de hoy. ¿Qué sería por tema? Por ejemplo, por ejemplo estamos ejemplo. trabajando la muerte ahora. O sea, el primer tema que me ocupo es por qué la muerte tiene una estrecha relación con la filosofía. Eh, dentro de dos eh, semanas ahora, me ocuparé. ¿Qué quiere decir que en lugar de decir, bueno, vamos a hablar de, de este, los griegos, la, este, sí. la, la, la edad moderna, eh, los filósofos contemporáneos. ¿Vos? Yo di muchos años filosofía así, que es sí. como da Merlí, el de la serie conocida Merlí, a nivel sí. mundial. Él da, eh, es un método para mí arcaico, él da filosofía explicándola eh, por, por filósofo. O sea, hoy hablaremos de Platón, es un poco anárquico, ¿no? porque él dice: hoy oh, voy a hablar de Platón, mañana hablo de Aristóteles sin seguir un, un tema, que es, si se quiere, eso no es lo más recomendable. Pero a mí me gusta más trabajarla por tema. Es inevitable que vos expliques que los griegos fueron los fundadores, o sea, eso, eso hay que explicarlo. Pero, por ejemplo, dentro de dos semanas trabajaré la felicidad. Y bueno, ahí Epicuro dice algo, Aristóteles dice algo. Eh, esta cultura, McDonald's, también tiene algo que decirnos de la felicidad. O sea, me gusta más abordarlo de ese modo. No digo que sea el método. Lo que sí digo es que a este millennial eh, que, que ya no le podés presentar una pieza de museo llamada Sócrates, le interesa más quizás hablar de esos temas que le están preocupando, ¿no? El amor es un tema con el cual también se arranca porque la filosofía es el amor a la sabiduría, y yo veo que hay un interés, porque si hay algo que atraviesa al adolescente, es sus primeras experiencias en el amor. Y para eso, Platón tiene algo que decir, porque escribió el Banquete, que es un diálogo sobre el amor. Entonces, quizás eso es lo que yo creo que es lo que tiene que hacer la filosofía hoy, explicarle que cuando él lea a Platón, no va a ser más tonto, probablemente se va a llevar mejor con la novia. Y probablemente se vaya, no se va a pelear tanto con el novio porque va a entender los misterios del amor. Eso es lo que tiene que de algún modo enseñarnos la filosofía y no tanto la pieza de museo de Kant. Ahí está el tipo, ¿no? Que a mí como profesor obviamente me encanta leer la crítica de la razón pura, verlo a Kant como un ejemplo, pero no sé si a este chico, que probablemente no se encuentre más con la filosofía en su vida, le va a preocupar tanto la imagen de Kant. ¿Da igual la clase social o la condición socioeconómica o las necesidades o el contexto de un chico o de otro? ¿En preguntas o en mi técnica? No sé si me a la hora de enseñar. O a la hora de los intereses de los pibes. A la hora de los intereses son radicalmente distintos. ¿Por ejemplo? Yo creo que eh, triunfan más los temas concretos y políticos en los chicos que tienen eh, quizás eh, menos recursos que en los que tienen más recursos. ¿Qué es un tema concreto y político? ¿Por qué roban? ¿Por qué se roba en este país? porque hay gente que te roba en la calle? Si bien le preocupa a los chicos que tienen un mayor acceso al, al consumo, eh, creo yo... Que tener un mayor acceso al consumo hace que eh, puedas preocuparte también por otras cuestiones mucho más abstractas que los problemas que están ocurriendo en la, en la esquina de tu casa. Ahora, vos sos profe de filosofía. Sí. ¿Y en, cómo, en qué marco te pones a hablar de por qué roban? Digo, ¿cómo, ¿cómo se engancha la filosofía con el por qué roban? Y llega un momento en el cual de la propiedad privada tenés que hablar, por ejemplo, que es cuando presentás lo digamos, el pensamiento contemporáneo que Marx no puede faltar, Nietzsche no puede faltar. Por ejemplo, cuando hablo de la propiedad privada y hablo de Marx, hablo directamente de si, la, si el robo es culpa de que existe la propiedad privada o el robo es algo que está instalado en la, en la naturaleza humana. O sea, la, la idea de que yo quiero lo tuyo y lo quiero, por más que exista la propiedad privada entendida desde el punto de vista capitalista. Es decir, como para que, que la gente lo entienda, ¿no? Es que vos llegás... Que sos el profe Piola, el profe bueno, el canchero, y dice, hoy oh, vamos a, ver, ¿de qué quieren hablar? Vamos a hablar de los robos y esa no, nata punta. No, 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 digo, no, 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 no tan, en, tan así no. En el fondo. Brota, o sea, brota desde lo teórico, no, ¿no? Pero o sea, vos a vos algo puntual, pero después te apoyás desde lo teórico. Es decir, de eh, alguna sí. manera la información. Lo teórico eh, tiene que estar presente, eh, pero no tiene que ser fi la finalidad del aprendizaje. Porque lo teórico termina, para, eh, termina siendo algo meramente discursivo. Yo creo que tiene que terminar en la práctica, tiene que terminar solucionándole un problema y tiene que terminar planteándole nuevas preguntas, porque la filosofía es ante todo preguntarse. Ahora, esta pregunta no tiene por qué tener garantía de ser respondida en la clase, pero tiene que solucionarme un problema cotidiano. Es decir, ante el robo yo tengo que asumir una actitud que quizás la filosofía me ayude a poder entender. ¿Qué es lo que ocurre con un robo? Ahora, esto no significa que nosotros eh, seamos lo, lo suficientemente demagógicos como para decir, bueno, eh, se roba porque, hay, eh, porque está ocurriendo tal cosa. No, no, no es eso, es tratar de entender que eh, hay problemas concretos que, que la filosofía puede trabajarlos. Y hay problemas abstractos que también puede solucionarlos, como por ejemplo, ¿por qué estamos en el mundo? O sea, problemas existenciales más que abstractos. ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Existirá Dios? Eh, ¿podemos llegar a conocer realmente científicamente a Dios? No, o sea, esos yo, problemas yo también Yo escucho y vos son. tirás estos temas y me, me trato. Sé que es difícil de ponerme en, en la cabeza de un adolescente y, y me engancharía. Digo, a ver, si viene un profe y me dice, vamos a hablar de esto, este, no, no estaría pensando, uy ahora viene el profe de filosofía que me va a hablar de, este, de Platón, de Sócrates y demás, sino... Es que, es que la filosofía, yo creo que no tiene por qué dejar de ser atractiva. Debería ser probablemente la materia más atractiva sí. porque se ocupa... De las cosas que en el fondo realmente nos importan. A mí me da la sensación, yo tengo hijas, este, adolescentes sí. y demás, que en muchos casos los que dan filosofía o no saben demasiado de filosofía o no saben este, cómo enseñarla. Eh, mal haría yo en, en hablar, en hablar dicen, por ahí ¿no? de la técnica de otros colegas. Yo simplemente lo que puedo decir desde mi experiencia es que la, no debería la filosofía ser eh, poco atractiva porque la filosofía se ocupa de lo que realmente nos importa. O sea, a uno le importa una buena camisa, comprarse un auto, comer bien. Pero hay tres o cuatro temas filosóficos como son el amor, eh, la muerte, si realmente Dios va a hacer algo conmigo o no. ¿Qué es lo que realmente nos importa? Sí. O sea, eh, vos podés tener, por ejemplo, un Mercedes-Benz, que sería, si se quiere, un privilegio, o un BMW. Pero si no tenés con quién andar en ese auto. Sí, no te sirve nada. En el fondo no te sirve nada. Entonces lo que más te importa es el amor, no el BMW. Ahí está la cuestión. Eso es lo interesante de la filosofía, que se puede ocupar de las cosas que realmente nos importan. Ahora, si nos vamos a preocupar por si Kant. Eh, dijo en la crítica de la razón pura, página 550, que los juicios sintéticos a priori no son posibles y probablemente se te vaya cada vez eh, eh, importando menos. Se te Ahora, cuando, cuando decimos que Kant, por ejemplo, decía que él había escrito muchísimos libros, pero cuando veía el cielo estrellado, realmente sentía que algo tiene que haber después de esta vida. Ahí te estás hermanando con el filósofo. Vamos a hacer un corte, seguimos pues, enseguida. Que me, me, por ahí me copo. Bueno, estuvimos hablando en el primer bloque mucho sobre cómo enseñar filosofía en un aula tradicional. Ahora vos te metiste en las redes sociales y ahí la cosa cambia. ¿Buscas otro, otros caminos para llegar a los chicos? Lo que cambia es el lenguaje comunicacional, pero no cambia la preocupación. Esta es una de las ventajas que tiene la filosofía, que no sé si realmente existirá en otras, en otras materias. Y es que la pregunta filosófica se puede hacer en un minuto, tal cual como Instagram solamente permite subir un, un minuto. Eh, es decir, yo encuentro en los videos de Instagram la posibilidad de en un minuto plantear un problema o plantear una frase que me hizo pensar en el día. Es así de espontáneo, eh, en el caso de Instagram, no en YouTube. Es decir, de repente un alumno me cuestiona, pero la filosofía es un, es un callejón sin salida al final. Y yo digo, no. No es un callejón sin salida, es un callejón lleno de preguntas. Bueno, esta idea la transmito en un minuto en Instagram y da para el debate, da para las reproducciones, da para la interacción. Eh, pero después en YouTube sí, la cosa se trabaja un poquito más, eh, con un poco más de esfuerzo, ya que ahí puedo llegar hasta cinco minutos. Pero según. Eh, los analytics o las estadísticas que me arroja YouTube, al cuarto minuto y medio ya se me van claro. también los espectadores. Entonces es como que tengo que tratar de que no dure más de cinco minutos. Y ahí es donde lo que explico es un poco más, eh, más, dist más distendido. Trato de usar música de fondo, otras cosas que no, no están ahí. ¿Y Instagram, por qué ¿no? empezaste a trabajar en redes sociales? ¿Qué es lo que te motivó? Porque ¿O yo, algo que dijiste no? Sí, 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 sí. Un poco surgió porque vi que la mayoría de los, de los chicos están ahí. Vi que yo también estoy ahí. Y creo yo que es el presente y sobre todo el futuro de la comunicación. Yo no soy un experto en comunicación, pero me he dado cuenta que a las 9 de la noche están más en redes sociales que en la televisión eh, lo que se llamaba el prime time o se llama el prime time. Es decir, eh, a mí me informa Instagram que entre las 9 y las 12, si yo publico, tengo mayor cantidad de gente que está ahí que a las 3 de la tarde. Entonces digo, ¿dónde está toda esta gente? No está más mirando el programa del Prime Time. Está en una red social. Y quizás eh, las personas comunes podamos transmitir cosas importantes en ese horario donde antes, por una cuestión de medios que no entiendo, quizás no se transmitían esas cosas. Es decir, yo creo que el, el poder que nos está dando esta democratización que es la red social el hecho de que cualquiera con un celular pueda decir cualquier cosa, es que dentro de esas cualquier, cualquier cosas que se dicen, se pueden decir cosas buenas. Entonces yo encuentro que en ese horario se puede plantear una idea kantiana, una idea socrática, o una idea de un escritor que me gusta, y encuentro que hay interacción, encuentro que del otro lado hay gente que también quiere interactuar en esta cuestión y eso escapó al aula si bien los alumnos tengo que reconocer la mayoría llega a la clase no vi el video de anoche que no estuve de acuerdo eso ocurre también se escapó del aula y me doy cuenta que, que tiene un universo nuevo que me atrae muchísimo por la incertidumbre por decir hacia dónde Mira, irá todo esto? porque además estás este, navegando aguas desconocidas completamente desconocidas pero a la vez tampoco quiero ser un neófito y por lo menos en Hice un curso acelerado de, de, de cómo presentar un video, de cómo manejar un editor, o sea, esas cosas también. Yo creo que me preguntaba un. un me toqué el micrófono, creo. Me preguntaba eh, un colega, hoy por la mañana me entrevistaron de Córdoba, ¿no? De Río Cuarto. Y me preguntaban eh, sobre el resto de los colegas o los directivos que piensan. Ahora este quiero preguntar tour, eso. ¿no? Sí. Me planteaban esto. ¿Qué ¿no? opinan yo, tus colegas? Claro, y yo decía, eh, eh, creo que a la mayoría le parece interesante, pero también creo que en un futuro no muy lejano. Tendremos que estar todos ahí también. Eh, quizás no con esta obsesión mía de estar en las cuatro redes sociales, de tener un color común que es el turquesa, de hacer un logo con un nicho millennial mirando un celular. Quizás no así, pero sí decir, miren chicos, eh, la clase de geografía que terminé de dar, la voy a subir en 10 minutos a YouTube por si alguno no terminó de entender. Creo que esto va a ser necesario. Sería tan simple. Yo creo que es tan sencillo como tener conexión en el celular. Porque un smartphone hoy te puedes filmar. Yo, por ejemplo, mis primeros videos lo hice en mi auto, donde investigué que eh, el estar encerrado te da una buena eh, audición sin micrófono. Y la luz que ingresa por el auto te da una buena iluminación. Había leído eso. Los primeros videos lo hice en el auto y realmente la interacción fue, fue muy buena. Después fui mejorando un poco la, la calidad. ¿No lo... tienes miedo que haya este, colegas tuyos que.? Oh o por desconocimiento, por envidia, por bronca, digan, uy, este chanta, este mira lo que está haciendo, este, al final en qué quedamos? Eh, nos dicen que tenemos que enseñar esto y, y resulta que viene este y enseña lo que le parece o de la manera que quiere y usa las redes. Claro. Eh, entonces, por favor, necesitamos reglas claras. Claro, claro. nunca sí. Falta. sí, 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 sí. Eh, no, no he recibido todavía ese tipo de críticas, pero supongamos que la, que la, que la reciba. Eh, tengo dos cosas para, para defenderme, si se quiere. Que es que lo primero que yo tengo un título, o sea, yo, yo sé cómo dar una clase de 80 minutos en esta escuela del siglo XIX que todavía no se fue. O sea, eso, vamos al caso. Charlatán sería alguien que quizás no oficializó públicamente en una carrera y de repente se pone a hablar de filosofía como si tuviera autoridad. En ese caso, lo de charlatán no, no sería, eh, no lo aceptaría, o sea, tendría como defenderme. Y con respecto a lo otro, yo creo que eh, es entendible quizás que no haya reglas claras todavía porque no nos damos cuenta, pero hace tres o cuatro años que tienen poderes las redes sociales. Y ni siquiera las personas que tienen 30 años en comunicación saben cómo manejarse con las redes. Tenemos muchos casos en estos días. Eh, yo creo que no, te, no terminamos de darnos cuenta de lo que significa esta gran big data que estamos creando, con un montón de datos nuestros y con un montón de, de información que estamos arrojando sobre nuestras vidas, datos, datos históricos que se investigarán en el futuro. Por lo tanto, somos todos bastante neófitos en esto y está bien que haya una, ciencia, una cierta impaciencia. Lo que yo quise fue, en algún punto, encontrar en esta vorágine nueva, en esta incertidumbre, en esta confusión que son las redes, algún tipo de claridad para que la, la clase se siga celebrando, para que la clase pueda seguir siendo un éxito. Porque si no, me estaba encontrando con que yo estaba con la tiza explicando un Sócrates lejano. Y un adolescente que ya no me estaba escuchando. ¿Alguien se contactó del ministerio con vos? ¿Del ministerio de educación? No, no. Francamente, lo máximo que conozco en gente que. que en superiores son mis directivos. ¿Y los no directivos conozco los supervisores, claro. por ejemplo. ¿Y los directivos de las escuelas qué te dicen? Están, los seis directivos están muy contentos. Sí, están muy contentos. Incluso eh, la directora de la, de la escuela de la cual surgió la idea. Eh, desde el primer video que se suscribió, comenta, así que... No, en ese sentido no tengo ningún tipo de, de, de planteo. Pero la verdad hay una, una filosofía de vida personal que tengo, que es tratar de, de no conocer a, a quienes están más allá de los directores. O sea, es como que trato de, de no conocer más. O sea, es, me parece bien, no quisiera nunca perder el aula en pos de, una, de un cargo administrativo. Si alguna vez lo tengo que hacer, eh, lo haré con todo gusto, pero... Es como que no, no me quiero ir del aula, me gusta muchísimo el uh -huh. aula. A pesar de las redes. A pesar de las redes y a pesar de que podemos vaticinar que las redes serán el aula y que además tenemos que replantear la idea del aula. ¿no? Eh, no sé si tengo tiempo, no quiero extenderme, pero el aula ya no es ese espacio con los bancos. El aula puede ser también un grupo de Facebook. El aula puede ser también un video. Si, si el aula es el lugar donde alguien transmite conocimiento y otro lo recibe. El aula ya no es solamente ese espacio. Es también, en algunos casos, cuando son adultos los alumnos en UNEMPA, hasta puede ser un grupo de WhatsApp también el aula. Eh, es decir, no, tenemos que replantear la idea de aula. Incluso habría que hacer como un gran congreso de qué es el aula. Porque ya creo que hoy por hoy seguir creyendo que el aula es esa cosa ermitánea en la cual no entra absolutamente nada y en la cual el afuera no golpea es un poco arcaico y hasta ingenuo. Es que, claro, el aula era un lugar geográfico. Era. Era un sitio. Era. Es un sitio, pero sí, sigue tu de en sí. algún punto para nuestros pero Muy bien, pero, pero, no. pero ¿por qué necesitar un sitio específico para enseñar o para aprender? Ya no. Y con el paso de los años cada vez menos. Cada vez menos. Estaremos cada vez más cerca a través de, de las redes. Yo tengo una visión optimista de, de, de la tecnología. no Hay por ahí personas que no, que dicen, no, yo prefiero el contacto humano. Yo creo que, que estamos eh, siendo espectadores de un nuevo ser humano que integró. La tecnología a su vida. O sea que te transformó, para bien o para mal, el, el celular prácticamente en un órgano más del cuerpo. Es que la tecnología nos cambió los hábitos. Desde el momento en que llevamos a lugares íntimos el celular, creo que es casi un órgano más del cuerpo. Casi, casi. Sí. Eh, ¿Qué soñas para tus chicos? Te, te pones una meta. Yo quisiera. Fundamentalmente que, ¿sabes? Mira, sí, es, es muy interesante la pregunta. Yo sueño que sean libres, pero libres con la pregunta filosófica como herramienta de libertad. Es decir, planteate en serio tu existencia. Eh, no libres de decir, ay, hoy voy a comer, en vez de comer Milanesa de pollo, voy a comer Milanesa de carne. Esa libertad, viste, del capitalismo. No, hoy en vez de ir a tal shopping, voy a ir a este otro lugar, al cine. No, esa libertad no. La libertad de preguntar filosóficamente hasta la profundidad de mi existencia si lo que estoy haciendo, si el resto de los años que me quedan voy a ser yo o voy a ser lo que los demás quieran que yo sea. Hasta dónde querés llegar. Hasta donde lo infinito de internet lleve a filosofía en minutos. Hasta donde lo infinito de internet lleve. Me encanta. Me encantan los viajes de ese, de ese estilo. Sin moverte. Sin moverme. Pero llegando a todos lados. Pero llegando a todos lados, porque los otros viajes también me gustan, pero reconozco que estos viajes en los cuales no sabes para dónde vas son los más interesantes, porque tienen que ver con esta libertad que te dije recién, la de decir, voy a tratar de escaparme un poquito de, de las convenciones y a ver si puedo buscar nuevos rumbos, siempre dentro de un marco de la legalidad. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vos por la y entrevista. Que Muchas vaya gracias. Muy bien visto. Muchísimas eh, gracias. La verdad, eh, me, me parece que... Que, que hay mucho por descubrir, por hacer, sí. por, por y, y por dar. ¿no? Sí, más que nada por dar. Gracias. Gracias. Hasta luego.